Familia, tenemos nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento. Son muy pocas que vamos a terminar muy rápido. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ir en orden de aparición de todas las cartas y todos los eventos. Primero, el día de hoy ya salió la caja, pero aparte del día de hoy también vamos a tener el reinicio del PvP. Es el último día de la temporada y como siempre cuando se reinicia nos ponen una nueva carta. Generalmente siempre la carta SR, pero ahorita nos van a poner una carta UR, Dragón Fuerza de Espejo. Que la verdad está chido, pero es difícil de invocar, pero vamos a leerlo. Debe ser invocado de modo especial con el Colmillo de Critias usando Fuerza de Espejo. Es decir, las dos cartas a huevo. Y como nada más tenemos una Fuerza de Espejo, pues sí va a estar difícil. Digo, tenemos el Launcher, pero igual nada más tenemos un solo Launcher que podría buscar la carta. Pero aún así, muy muy difícil de sacar. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lo hace chido? Cuando uno o más monstruos que controlas sean seleccionados para un ataque o por el efecto de una carta del adversario, excepto durante el Damage Step, puedes destruir todas las cartas que controle tu adversario. ¡Holy shit! Le limpias el campo. Lo malo es que de todas maneras lo que haga él no lo vas a negar. Entonces te podría seleccionar a este para poderlo destruir. Te activa su efecto, destruye todo, limpia campo. Pero aún así se va a destruir el güey. Entonces, pues más o menos. De todas maneras es una carta de regalo. Supongo que es porque pues, está difícil de invocar. Esperemos que luego le hagan una habilidad para poder sacar o alguna habilidad con Fuerza de Espejo. Para poder sacar más fácilmente Fuerza de Espejo y ya sacar este güey de una manera más sencilla. Luego nos pasamos a las recompensas de Shun. Como saben, ya va a ser desbloqueable en unas horas, pero es hasta el final del día. Entonces, estas son las últimas cartas que vamos a poder conseguir. Y bueno, hay algo raro con esta carta que le estoy mostrando en pantalla, la magia de subida de rango, fuerza de recorte de alas, de almas. Ya que en realidad está junto con las cartas de la caja, digo, en las filtraciones, pues, pero pues obviamente no está en la caja. Entonces suponemos que sí la va a dar el personaje, pero ojo, no está 100% confirmado. De todas maneras, mencionar que es en caso de que sean por subida de nivel. Pareciera que nada más van a dar una sola copia de esta junto con otra carta de magia que vamos a ver ahorita. Y esto lo menciono porque en el juego cuando agarras el deck prestado de los asaltarropas, ya sea el del evento o el de la guía de turista, ambos tienen únicamente una copia de esta y una copia de la siguiente carta que vamos a ver. Pero bueno, ¿qué es lo que hace esta carta UR? Magia de subida de rango, fuerza de recorte de almas. Pagamos la mitad de puntos de vida, seleccionamos un monstruo Exit a saltarropas en el cementerio, se invoca de modo especial y después podemos invocar de modo especial desde el extra deck otro monstruo Exit que sea dos rangos mayor que ese monstruo usándolo como material. Se trata como una invocación Exit y se pasan los materiales, bla bla bla. Digo, no dice los materiales porque pues obviamente no va a tener materiales. Pero sí, está chido porque así facilita la invocación, por ejemplo, de los de 6. El de 6 más bien es el único que tenemos por el momento, el que dan en el evento. Entonces sí, tal vez por eso nada más esté a 1, porque de todas maneras no hay tantos monstruos que podamos invocar con esto. Bueno, al menos que sea un 3 a 5, también podría ser, pero no creo. Luego tenemos la carta SR, Asaltarropas Nido, carta de magia continua. Como dije, esta parece ser que también va a ser una sola copia por su subida de nivel, debido a que nada más tiene una sola copia en sus decks prestados. Y lo que hace es, si controlas dos o más monstruos a saltarropas, puedes añadir a tu mano un monstruo a saltarropas en tu deck o cementerio, pero puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, te acelera muy bien el deck. Yo creo que por eso lo quisieron poner limitado sin limitarlo, ponerlo solamente a una copia. Tendría sentido, de hecho esta yo esperaba que saliera en la caja para vender un poco más también la caja, pero pues no, lo sacaron como subida de nivel. Y por último tenemos el Halcón Elevado, el monstruo insignia de Shun. Por alguna razón tampoco salió en la caja, así que lo van a dar por subida de nivel. No sabemos cuántas copias nos van a dar, pero pues, supondré que sí nos pueden dar las tres. Digo, no hay tanto problema. Y es que no es tan poderoso este güey, entonces sí, no lo veíamos que fuera la insignia de la caja. Lo que necesita es tres monstruos de tipo bestialada de nivel 4. Esta carta puede atacar a todos los monstruos invocados de modo especial que controle tu adversario una vez a cada uno.
Una vez por turno, puedes acoplar de esa carta un material Exit y después seleccionar un monstruo Ball Carrier invocado de modo especial y control de tu adversario. Esta carta gana ataque igual al ataque en este momento de ese monstruo. Entonces, se puede boostear y ya con eso atacas a todos los monstruos y podría ser que ganes el duelo en un solo turno. Pero la verdad es que está un poco difícil y la verdad es que aumento de ataque pues tampoco da gran cosa. O sea, nada más es una carta de batalla. Entonces sí, no es tan guau este güey. Así que como subida de nivel está muy bien. Y ahora nos pasamos a las cosas que no sabemos cuándo vayan a salir. Bueno, esta primera en realidad ya está dentro del juego, pero no muchos la van a poder obtener ya que son nuevos iconos para las cartas prismáticas. Cada vez que consigues cierto número de cartas prismáticas te dan un nuevo icono, entonces ya vienen 3 nuevos. Me imagino que ya están llegando los iconos hasta 2000 prismáticas, supondré yo, si no es que más incluso, pero bueno. Si alguien ya consiguió alguno de estos iconos, díganos con cuántas prismáticas fueron. Luego, como un extra, tenemos que van a poner un anuncio sobre el primer aniversario de Master Duel, simplemente. De hecho, creo que ya está el anuncio en Cross Duel, si no mal recuerdo. Simplemente es para que te vayas de un lado a otro y listo. Y por último, tenemos 2 cambios de rareza, 2 cartas que han cambiado de rareza. La primera es el dragón autocohete, nivel 3, 1600 de ataque. Y bueno, antes de decir dónde creo que vaya a salir, vamos a leer qué es lo que hace para definir si es buena o no. Cuando es activada el efecto de un monstruo de enlace que seleccione esta carta boca arriba, efecto rápido, se puede autodestruir y después mandar al cementerio una carta mágica de trampa en el campo. Ok, es el mismo que el otro güey que quita monstruos, pero esto es de magia y trampa. Entonces, está bien. Durante la end phase, si esta carta está en el cementerio porque fue destruida en el campo, ya sea en batalla o por efecto, este turno, puedes invocar de modo especial desde el deck otro monstruo cohete, excepto este mismo. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, está decente, sí, pero si ya nos regalaron la otra vez el otro cohete que quitaba monstruos, yo creo que este nos lo pueden dar en cualquier lado. Entonces yo supondré que es para el siguiente evento de Varys, que va a ser una recompensa simplemente. Y ya con eso solamente nos quedaría ver qué carta UR va a salir. También para los que no tengan a Varys, supondré yo que va a salir a finales de marzo o principios de abril, entre esas fechas. Y la otra carta, Ojos Indecisos, carta de juego rápido. Destruye tantas cartas como sea posible en las zonas péndulos de cada jugador. Y después aplica estos efectos en secuencia dependiendo del número de cartas destruidas por este efecto. Si destruiste una, infliges 500 de daño a tu adversario. Si destruiste 2 o más, puedes añadir a tu mano un monstruo de péndulo en tu deck extra. Digo, en tu deck principal, perdón. Ok, se convierte en buscador. 3, puedes desterrar una carta en el campo. Y 4, puedes añadir a tu mano un Ojos Indecisos en tu deck. Ok, la última no es tan necesaria, pero bueno, está decente, pero obviamente, por ejemplo, para el de 3 y 4 necesitas que sí o sí tu oponente tenga escalas péndulo y tú también. Obviamente esto lo vas a usar más si tú usas un deck péndulo. ¿Por qué? Porque puedes destruir tus cartas y ya con eso asegurar a por lo menos 1 y 2. Tener una búsqueda extra. Entonces, es una carta decente, sí, pero que depende del formato. Ya han salido varias veces así cartas como, por ejemplo, las de sincronías que destruían monstruos de sincronía y no sé qué. Y todas fueron por regalo, entonces supondré yo que esta también va a ser por regalo, ya sea en un evento o canda cartas o lo que sea. Porque sí, no la veo como una carta de caja. Y listo, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye bye.